Bueno, y ahora sí estamos en posición. Leo. Leo, ojalá está ahí. Espere que voy a tener tirado. Y ven llegando a Jorge, que Blanco está acercando a la salida para los 5000. Ojo, Leo. Leo. Leo, Leo. Tú da la salida con la mano. Ahí se encuentra Jorge en el punto de salida, está haciendo los últimos estiramientos para dar la partida. Y ahí va Julio para punto de salida también, y allá vemos
a Jonathan igual en el punto de salida. La metodología de hoy, Jorge saldrá de primero, 1 minuto 30 saldrá Julio San, y entre los dos, a 45 segundos del primero, saldrá Jonathan. O sea, primero saldría Jorge, luego Jonathan y luego Julio San. Tenemos las tres camisetas en la camiseta de entrenamiento verde neón, Julio San, la camiseta roja de competencia, Jorge Blanco, y la camiseta amarilla y negra de competencia, Jonathan Gómez. Y un segundo cronómetro. Tenemos tres cronómetros aquí en serie para cualquier falla de alguno que registro en lo siguiente. Háblate. Háblate. Pregúntale. Jorge, cuando lleve 45 segundos, la avisa ante los 45 para que le dé la salida. Cambiamos cámara. Va, salió Jonathan. 25 segundos después. Recuerda que es 1:30 por la salida de Julio San. Vamos a la salida de Julio San, 1:24. Va, Elías, se le pasó tiempo. Elías. Vamos, salió 1:40. Está pasado.
57, 59. 2 minutos. Elías, ¿qué pasó? Los 10, parece que hubo cambio de plan en la salida. Salió 2:15 después, 2:16 después. ¿Sí ven? Vamos. Quedamos aquí. Primera vuelta, Jonathan, 2:31. Ya Julio Sanz ubicó la cabeza. Uno de los prechequeos que estamos haciendo para conseguir el apoyo para los compañeros. Poder ir a más competencias nacionales. Vamos, síguele los parciales y apriétalos cuando sea necesario, Leo, ¿oíste? Leo.
Leo, necesito que le lleves. Leo, exíjale cuando sea necesario, ¿viste? Para que no se caiga el tiempo. Hay que romper con eso ahí. Un poquito más, Julio. Más 1.15 por vuelta. Vamos a apretar 1.12. Buenos días, Luis Fernando Espina, aquí saludando a los compañeros que están en línea. Cristian, David, saludos, compañeros desde Sucre. Cristian, hoy estamos tratando de lograr que haya, ojalá, menos de los 15.50, 15.30. Preguntar aquí a... Bueno, aquí tenemos a Jonathan. Vueltas. Siete vueltas, 200 metros, Jonathan. Nuevamente con Julio acá a la cabeza. Va, cántala. Cántala, cuánta vuelta, fuerte que se escuche aquí en cámara. Faltándole tres vueltas, Julio San.
Vamos a hacer seguimiento de la vuelta completa. Saludos, Aníbal, Aníbal Esquivia, con ojitos nuevos, Aníbal. Saludos a la familia Aníbal, saludos. ¿A cómo llevamos las vueltas? Una vuelta ya le pasa. Va última, última vuelta de Julio San. Vamos a. Va, que suene la campana. Vamos, última vuelta. Vamos bien. Pues puta tiempo, está bueno. Buen tiempo. Los tiempos, vamos a verlo en la tabla cuando estemos allí abajo, ya que tenemos un tiempo diferencial para cada uno por las salidas, que las salidas se dieron en tiempos distintos. Aquí se acerca Julio San para llegar a final de los 5000 metros. Excelente. Ah, terminó Julio. Falta una vuelta, Jonathan. Sí, Jonathan, vamos. Falta una vuelta. Dale, dale, que lleva súper buen tiempo. Sí, va súper bien. Vamos, quedó Jorge. Un error ha quedado Jonathan. Recuerda que tienen una diferencia de salida, Jonathan, por eso fue que te confunde. Terminó. Elías, te dije lo
Última vuelta. Una sola, Jonathan, te faltaba. Está gritando una vuelta, una vuelta. Jonathan, lo que puedo hacer es bueno, Jonathan se confundió y cerró una vuelta antes. Y aquí cierra Jorge en 19:39. El que primero salió va. A ver, vamos, regálame los tiempos, Leo. Lo vas a tirar otra vez, Jonathan. Bueno, dale. 15:25, Julio San. Sí, 19:35, ya lo tengo acá. Julio. Perfecto, 15:25 ahí. Va. Ya está. Toca hacerlo. Jonathan, en estos días viene el otro, Cristian. Nos toca traerlo acá a Barranquilla. No sé si te mides con ellos o lo vas a tirar de nuevo. Y va a ser muy buen tiempo. Promedio de Jonathan iba a ser de 16 algo. Si no se hubiese detenido por error en esa vuelta. Allá abajo. Yo tengo el de Jorge aquí.
bajamos para ver los reportes completos. Allá abajo. Vamos a enganchar el celular en otro dispositivo. Encendemos. Abajo en la pista. ¿Está Julio? Súper, va. Bacano. Hola, lástima, Jonathan, ahí se haya esa confusión porque iba para otro tremendo tiempazo. Sí, siempre. Bien, Jorge, felicitaciones. Gracias. Va. Excelente. Regálame los tiempos oficiales. Bueno. 15:25. No es tiempo. 15:25 Julio San. 19:35 Jorge. 19:35. Jonathan. Sí. Aproximadamente sí. Jonathan iba hace cuánto, ¿no? Sí, 16, ¿cuánto? 16:30 y pico. Por ahí. 16:30 y pico, entre 30 y 40, 16:35. Sí. Un error ahí escuchó usted que le dio una vuelta y era caer. Que le pasé la 1. No, está bien, faltan 2. Por eso, pero sí, le faltan 2. No, si vas para bien, ibas para 16 y algo. Jonathan, ya lo único que te faltaba. Sí, encima. 400. Malo, la vuelta, me iba a dar más duro, le iba a dar más duro ese 400, le iba a seguir. Ya marcaste primero, madre, tenía que seguir. Ya que la vuelta me ayudó, lo agarro, pero con apretado bien, lo agarro y me ayudó bastante porque me exigí más. Pero pasé para ti. Yo por eso, yo me confié, marico, porque me quita la apretada de vos. Ajá. Me falta la última. Pero, ¿qué pasó, Jonathan? Yo me exigí. Te concentraste la vuelta. Oye, es que marica, o sea, yo lo he contado en la mente, pero es que a veces se te pierde la vuelta. Se me pierde la vuelta, yo me perdí, yo me perdí. Yo voy a ver el reloj, me quedo, No, pero yo no quería ver el reloj por eso. Yo veo el reloj. Julio, falta una vuelta. Me sentí, loco, yo venía. Estaba hablando, le era en vivo y ahí este me escuchó. Yo fue Leo, tres vueltas. Yo ni sabía, loco, yo estaba perdido. Porque me desconcentré la vuelta. Por eso te digo, cuando él me dice cuatro vueltas, yo pensaba que me faltaba antes. No, más tarde, me dice cuatro vueltas. Tirar la vuelta, pero no. Vamos a tirarla de nuevo y ya leo de pace de Jonathan para jalarlo y dejarlo en el donde lo he encontrado. Claro, señor. Pero es que esa idea lo tengo que
condiciones que este man me viene al coche. Repítanle el tiempo a Juan José, está preguntando aquí. Va, Julio, saludo a tu entrenador. Saludos, Juan José, saludos a todos los televidentes. 15:25, 5000. Conozcan a Julio. Jonathan, por una pequeña falla, detuvo en la última vuelta, pero iba para 16 y alguito, o sea, iba un muy buen tiempo. Jorge, 19, aquí 19:35. Ahí está tu entrenador, Jorge. Saludos. Saludos, José. En calle tiro menos que acá, man. ¿Cuánto pasaste la primera vuelta? Para Cristian, el próximo chequeo vamos a ir cuadrándolo en estos días. Está pendiente. La idea es que te puedas trasladar a Barranquilla para sacar el otro. Así dejamos la evidencia de este primer chequeo en busca de las posiciones para ir a las competencias de ciclos nacionales. Agradecemos a todas. Sí, claro que puede venir. Saludo de Reinaldi Pérez. Ahí está Reinaldi, siguió cada paso de Julio. Reinaldi, saludo, mi hermano. Bueno, felicitaciones a todo este primer combo. Vamos ahora a cuadrar ya las segundas. Cerramos aquí la transmisión por el día de hoy, queda como evidencia. Y nos vemos. Chao, chao, RCS, Runner Sentido Social.